Buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues bienvenidos al primer programa del año de Entre Mujeres. Estamos muy emocionados de estar de vuelta y queremos compartirles que regresamos con un nuevo formato para, para este programa donde queremos invitarles a cada uno de ustedes a cada mujer, a cada persona que se una, que traigan su cafecito, su taza de té o un vinito, ¿por qué no? Uh, porque vamos a tener charlas con la intención de aportar información para su propio desarrollo personal, uh, para que conozcan diversas pues, herramientas que queremos compartir con ustedes a través de, de estos en vivos que hacemos uh, y que les puedan ayudar a tener un cambio en cualquier área del mundo. Y por supuesto, queremos que ustedes sean parte de la conversación, haciendo preguntas, contándonos sus experiencias, parte de, de las historias que tengan que se relacionen al tema con el que estamos. Y pues también le doy la bienvenida a Pauni. ¿Cómo la ves, Pauni? Pues muy emocionada y también les quiero compartir, como decía Gaby, que este nuevo formato les vamos a, vamos a tener invitados especiales, un, un, un especialista al mes, vamos a traerles. Y va a estar fabuloso. Tráiganse su cafecito, como decía Gaby, porque queremos que ustedes también compartan con nosotros, que sea un, un espacio en donde ustedes también nos puedan eh, compartir sus experiencias, hacer preguntas. Queremos conocerlos, la verdad, y que sientan que este espacio eh, ustedes pueden eh, compartir todo lo que ustedes quieran con nosotras y realmente se haga una charla amena, ¿no? Y pues, Gaby, háblanos un poquito del invitado que vamos a tener el día de hoy. Como les dije, cada mes. Vamos a tener a un invitado y hoy iniciamos con uno súper especial que ahorita Gaby nos va a comentar quién es. Así es, mi querida Paoni, qué bueno que estamos ya aquí de regreso, la verdad que ya estamos de estar aquí. Pero fíjate que el día de hoy empezaremos el programa del año con un invitado súper especial. Él viene desde España y ya varios de ustedes pues, lo conocen, ¿no? Porque estuvo uh, en la temporada pasada con nosotros. Y nos encanta que nos acompañe, siempre tiene nueva información, siempre tiene cosas de las que tenemos que aprender, ¿verdad? Y entonces, pues le damos la cordial bienvenida con muchos corazoncitos a los que se estén conectando y los que se conecten después. Pues uh, ahora sí puedo decir a un querido amigo de la casa y también en lo personal, un mentor y, y también un constelador, coach. Fernando Ángel Coronado desde Valencia, España. Eh. Hola, ¿cómo Hola. estáis todos? Bien, super contento contentas de tenerte aquí, qué bueno, o sea, yo sé que tú estás aquí, yo sé que te encanta estar aquí, pero también sé que tienes que Por levantarte supuesto. muy temprano. Eso también. <laughs> Porque estás en el otro lado del mundo, en otro <laughs> continente, entonces tú estás de madrugada y la verdad que agradecemos y apreciamos mucho eso que, que te levantes para estar entre nosotras, con nosotras, uh -huh. acá entre mujeres, ¿no? Y pues hoy tenemos un súper tema, Fer, que, que la verdad pues vamos a... Lo vamos a desglosar, ¿no? Que sea lo más entendible posible, porque muchas personas no, 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 no conocen, a, a, ¿qué es este tema, ¿no? De, de repente me preguntaron, ¿qué es eso, ¿no? O sea, se oye muy así como... Tú sabes, como así, la constelación, ¿no? Así como del universo, cosas así, ¿no? Entonces, pero pues aquí te tenemos a ti, o sea, explícanos así, eh, ah, primeramente que nada, pues como dijo Pauni, aquí estamos con el cafecito para que no vean que no, y vamos a tomárnoslo y vamos así, y todos acá, ¿no? Entonces, pues um, explícanos, o sea, ¿qué es, um, pues, una constelación y cómo podemos, primeramente, ¿qué es la constelación? Bueno, eh, en primer lugar, vamos a hacer un, una diferencia porque el tema que vamos a tratar hoy eh, no tiene que ver con las galaxias y con este tipo, este tipo de cosas, ¿vale? Eh, ni con la astrología ni con la numerología. Eh, las constelaciones eh, sistémicas, las constelaciones familiares, son una herramienta eh, que se utiliza tanto en el ámbito terapéutico como en el ámbito de la consultoría, eh, que nos ayuda a identificar eh, cuáles son esos factores invisibles que están dificultándonos a la hora de poder estar en orden en, en nuestra vida. Muchas veces nosotros tenemos eh, problemas y no sabemos muy bien qué es lo que está alimentando esos problemas. Entonces, una constelación eh, sistémica o una constelación familiar nos ayuda a eh, entender cuáles son esas dinámicas invisibles que se dan en las situaciones que vivimos y fruto precisamente de eh, darnos la oportunidad de ver a través de una constelación, y ahora explicaré más profundamente cómo, cómo trabajan, eh, podemos eh, poner orden de tal manera que los eh, problemas que tenemos atenúan su, 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 su impacto en nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo trabajan las constelaciones? Bueno, pues de una manera muy, muy sencilla. Eh, las constelaciones, como comento, es una herramienta terapéutica que consta de lo siguiente: eh, viene una persona a, a trabajar un, un tema. Yo tengo un problema con mi pareja. Por ejemplo, sí. Y entonces, bueno, pues eh, una constelación, al fin y al cabo, es una representación espacial del problema. Nos reunimos una serie determinada de personas en un, en un grupo, y bueno, pues eh, para representar espacialmente el problema, una persona. Eh, representará un elemento de esa situación, de ese problema. Por ejemplo, eh, elige una persona, como digo yo en los encuentros de constelaciones, tú que, que me has visto, eh, elige una persona que haga de ti y otra persona que haga de, de tu pareja. Y entonces esas dos personas, bueno, pues se, se van a conectar, como se conoce, al campo, es decir, van a representar, digamos, eh, esa, esa situación. Y lo que... Es muy bonito de las constelaciones, es que utilizan la información invisible del campo que hay entre esas dos personas. Y los consteladores sabemos identificar si eh, ese, esa situación eh, está ordenada, si es armoniosa, si hay algún obstáculo, algún bloqueo. Entonces, cuando tengo un problema con mi pareja, muchas veces... Eh, bueno, pues hay algo entre mi pareja y yo, siguiendo este caso, que está impidiendo que tengamos una relación armoniosa eh, o próspera o lo que sea. Entonces, en las constelaciones hacemos un ejercicio de bueno, poner conciencia en cuál es el obstáculo invisible que está eh, alimentando el, el problema y sobre todo eh, le ponemos solución. Las constelaciones en este sentido nos ayudan precisamente a poner soluciones eh, a los problemas. Así es, fíjate, antes, antes de seguir, Fer, porque queremos, uh, queremos interactuar con las personas. Por que nos Tenemos a Marisol Rosales, mi querida Marisol, ella vive aquí donde vivo yo. Hola, Fernando. Hola, chicas. Este tema es mi mero mole. O sea, el mexicano quiere decir que es el, lo que le encanta este, este tema, ¿no? También tenemos rápidamente en, uh, a Pamela Paulette, que dice, hola, saludos. Hola. Uh, Fernando, um, yo, yo lo veo, tú me corriges, lo de las constelaciones, um, porque había oído de esto um, antes, pero con otro nombre, ¿no? Entonces, uh, podemos decir que, la por ejemplo, eh, no sé si ustedes han oído en la parte como más de la religión, se oye como maldiciones generacionales, o sea, uh -huh. cosas que venimos, podría ser eso, cosas que venimos repitiendo por programas, por, no sé, uh -huh. y, y uh -huh. que de alguna manera... Al constelar, o sea, limpias mucho de eso. ¿Me explico? Sí, es cierto. Por ejemplo, vamos a poner un, un caso práctico. Eh, bueno, resulta que me gustaría tener eh, mucho dinero en mi vida, por ejemplo vale y bueno pues eh, por mucho que trabajo ese dinero nunca, nunca llega a mí ¿sí? o cuando llega ese dinero lo pierdo rápidamente ¿no? uh -huh. entonces podemos hacer una constelación familiar para entender si eh, este problema que yo tengo en mi relación con el dinero puede venir ¿sí? de una lealtad del sistema familiar ¿no? eh, a lo mejor uh -huh. es que bueno pues eh, yo me estoy fidelizando ¿sí? a nivel Inconsciente, sin, sin, sin yo saberlo, con algún patrón de escasez o de mendicidad de mi sistema familiar. ¿Por qué? Bueno, pues porque tal vez mis ancestros han vivido en la carencia, por ejemplo, o en la falta de, de dinero, o han tenido pérdidas eh, importantes. Entonces, yo puedo estar solidarizándome inconscientemente con las circunstancias que vivieron mis abuelos en este caso. ¿sí? Entonces, claro, no, claro, yo digo, tengo un problema con el dinero, pero no es es un problema que es directamente mío, sino que a lo mejor lo tengo precisamente porque lo arrastro de mis ancestros. Y una constelación familiar nos ayuda a también, bueno, pues asumir nuestro proceso y mm, devolver los procesos que no son nuestros también a nuestros ancestros. De, es, de hecho, eso de eso van las constelaciones familiares. Fernando, de hecho, pudiera ser también, bueno, creo que sí, eh, que uno, uno lo identifica más cuando son estos, estas situaciones que nosotros decimos el por qué, por qué, si siempre quiero, este, he querido hacer este, por más que me esfuerzo, no lo logro, o por qué, o sea, esas cosas que a veces podemos mencionarlas como bloqueos, que ya nosotros uh -huh. los, lo, lo podemos este, percibir o sentir como un bloqueo, ya en esto creo que ya es un bloqueo, eh, lo podemos identificar así también, ¿no? Y, y poderlo trabajar con, con una constelación, porque me gusta sí. ahorita que dijiste de las cosas invisibles, no sé si lo, lo relacionas también con, con el inconsciente. O sea, porque sí. hay cosas eh, que, que inconscientemente, o sea, son esos factores que están haciendo que los problemas existan, ¿no? O que sigan uh -huh. ahí persistiendo y que, como dices tú, no, no podamos avanzar. Pero lo padre también de la constelación Constelación a lo que escucho contigo es que, ok, identificamos eso que hay como de raíz o esas lealtades que traemos de familia, que pues nosotros que vamos a andar sabiendo que traemos lealtades de, de, de familiares o, o que en el ADN, bueno, todas estas cosas que, que uno de repente empieza también a, a, a investigar y a conocer más, pero que se le puede dar solución, eso es lo él, ¿no? que, aunque sea energía, que sea lo que sea, hay solución para eso que, que te sientas estancado. Sí, y las constelaciones familiares en este caso pues son una herramienta que nos ayudan a poner esa, esa solución. La solución siempre viene a través del orden y a través de poner conciencia. Y también a través de, de hacerse responsable del de, de proceso que te toca a ti vivir. Eh, esto es importante tenerlo en cuenta y es que no heredamos solamente la genética de nuestros ancestros, también heredamos eh, toda la información de todas esas situaciones y circunstancias que ellos han vivido. Entonces, Puede ser que en determinadas ocasiones, en la mayoría, eh, muchas cosas que han vivido nuestros ancestros, nosotros de manera inconsciente las repliquemos ¿sí? con el objetivo de ponerles conciencia o ponerles eh, un poquito más de, más de luz. ¿sí? ¿Eh? Por tanto, cuando hacemos un ejercicio de constelaciones eh, familiares, eh, muchas veces nos vemos con... Es, es, este tipo de procesos, ¿no? Este tipo de, de situaciones que eh, dices, ostras, ¿cómo es posible que <laughs> ya llega mi gata por aquí? <laughs> Nos encanta. <laughs> eh, ¿Cómo es posible que, bueno, incluso no sé si conocéis casos en los que, por ejemplo, es que tengo una mala relación eh, con mi hijo? Por ejemplo, ¿vale? Eh, y te das cuenta de que cuando tu hijo tenía. Eh, cuando tú tenías la edad de tu hijo, tú tenías exactamente la misma mala relación con tu madre, por ejemplo. Eh, esto también es un caso típico que se puede trabajar en constelaciones familiares. Tu hijo te está reflejando un comportamiento tuyo que tú no tienes sanado con tu madre, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, este tipo de lealtades y de patrones, como decía Jung, eh, hasta que lo. Inconsciente no se haga consciente, eh, seguiremos replicando patrones eh, y, bueno, mucha gente lo llamará destino, ¿no? Es mi destino, es, no, no es tu destino, es que estás replicando un patrón que te lleva siempre a, a vivir la misma situación. Entonces, las constelaciones familiares, como comentabas tú, Pauni, nos ayudan a a, bueno, pues a atenuar todo ese efecto y a ponerle remedio, porque también es angustioso estar viviendo siempre las mismas situaciones de, de dolor, ¿no? Sobre, sobre todo si ya las han vivido nuestros ancestros, por supuesto. Oye, oye pero, uh, porque este, uh -huh. este tema creo que a veces no es tan, tan consciente, no es tan hablado, ¿no? O sea, las personas que pues ya conocemos uh -huh. un poco más de eso se nos hace algo mucho más natural, pero una de las cosas que eh, antes de yo saber no de, de constelaciones hace mucho tiempo atrás también lo que te puede servir a darte, de darte cuenta a lo mejor esto es algo que estoy repitiendo um, o es algo que inconscientemente estoy teniendo una lealtad con mi abuela o quien sea no fíjate que una de las cosas que yo lo descubrí o sea ya tenía un poco más de conciencia en el sentido de decir espérate porque ya sabía historias de la abuela que pues la abuela ya no está no y entonces me platicaban de ella de su vida yo volteaba y decía, ostras, como este Fernando, ¿no? Como que se parece mucho a, a mi vida, ¿me explico? Entonces ahí yo como que empecé yo a decir, ah, esto está relacionado porque muchos uh -huh. eventos, tú sabes, desagradables en la vida de la abuela, yo de alguna manera los he repetido. Entonces uh -huh. ahí es donde te das cuenta y dices, sí, o sea, se heredan estas cosas, porque, y por más que trates de, tú trates de decir, no, lo voy a hacer diferente, pero tenemos como esta lealtad inconsciente, pues, de alguna manera que, que no, pues, o sea, lo tenemos que repetir. Y quiero que tú me aclares cuando dices inconsciente, eso quiere decir, o sea, porque sí sabemos lo que es inconsciente, pero cuando decimos en cuestiones uh, de constelaciones familiar, familiares, el inconsciente es algo que que aunque tú no quieras repetir algo, o sea, se repite automáticamente. Eso podemos decir. Ese es un, es un tema que es amplísimo eh, y os voy a compartir a vosotras y a, y a toda nuestra audiencia eh, por qué sucede esto. Uh -huh. eh, y es que, claro, tú me preguntas, ¿cómo es posible que yo inconscientemente me esté fidelizando con lealtades? ¿no? Eh, o a través de lealtades de cosas dolorosas que han vivido mis ancestros, ¿no? eh, Pues sabes por qué sucede esto. Fundamentalmente sucede porque eh, nosotros eh, estamos vivos gracias eh, a un acto de inmensa generosidad que han hecho nuestros ancestros, que es darnos la vida. ¿eh? Es decir, eh, nosotros estamos vivos gracias a, a que, bueno, pues nuestros padres decidieron tenernos ¿eh? Eh, y sacarnos hacia adelante, ¿no? Y sí. nuestros abuelos también y nuestros bisabuelos también. Entonces nosotros como almas, en agradecimiento a la vida que nos han dado, que es lo más valioso que tenemos, la vida, muchas veces acarreamos, es decir, cargamos una parte de ese dolor que ellos eh, tienen. Y esto realmente, eh, esto lo hacemos todos, <laughs> porque bueno, las almas, sí, más o menos lo hacemos todos, ¿no? Eh, las almas venimos, quieras que no, a, a reparar, ¿no? Eh, todas aquellas cosas que, bueno, pues en nuestro sistema familiar no están bien no están bien, bien iluminadas con conciencia. Luego pondremos algunos ejemplos en relación a esto. Entonces, eh, claro, tú por formar parte de, de, de tu sistema familiar, eh, arrastras la, una parte de la genética, tanto del sistema de tu padre como de tu madre, pero también arrastras, como he comentado antes, eh, todas aquellas eh, situaciones eh, que eh, caracterizan a ese sistema familiar. Entonces, claro, la cuestión es que en la medida en que tú pones conciencia de tu lugar en este sistema, tu lugar como, como hija, tu lugar como nieta, tu lugar como madre de tus hijos, como mujer de tu pareja, eh, tú empiezas a hacerte cargo de tu, de, tu, de tu mundo dentro de ese gran macromundo que es tu sistema familiar. El problema viene cuando yo estoy solidarizándome con patrones difíciles del inconsciente familiar, y digo inconsciente porque muchas veces ¿eh? son cosas que, 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 no son, que no son visibles hasta que no le pones un poquito de conciencia, ¿sabes? ¿Eh? Y lo vas replicando y lo vas replicando y dices, madre mía, si es que yo, pues resulta que eh, he tenido, no sé, el mismo, por ejemplo, el, el mismo patrón de pareja ¿eh? que... Eh, mi madre, por ejemplo, eh, o que mis tías, o que mi, mi abuela. ¿no? Eh, y, y, y todas esas relaciones han sido difíciles o tormentosas, o, o he atraído pues, parejas con estas características. ¿no? Entonces, ahí tú puedes observar eh, cómo te has estado fidelizando con causas de tus ancestras, que te han estado condicionando para hacer la vida que tú querías hacer. ¿Eh? Claro, entonces al final, si no le pones conciencia, ¿eh? tú estás perpetuando el dolor de tus ancestras porque te estás fidelizando con su carga. Estás haciendo la carga de ellas tu propia carga. Entonces, eh, pues ahí viene un poco el, el tema. Tú. Ni tú ni yo somos los salvadores de nuestros ancestros. ¿Vale? Y, y, y de una manera inconsciente muchas veces eh, caemos en esa situación de solidarizarnos con aquello que vivieron para aliviar su dolor. Pero esto realmente es ficticio. ¿Por qué? Porque cuando tu madre te ve repetir su historia, eh, le duele. Y aunque... Tú como alma eh, quieres mm, quitarle una parte de su dolor cargando su proceso mm, en el fondo eso no es útil porque lo único que hace es perpetuar el proceso mm, eh, y fastidiarte la vida al fin y al cabo por tanto la, la forma de, de estar en orden eh, con la vida que te han dado es viviéndola más allá de lo que tus ancestros han vivido y para eso hay que poner muchísima conciencia déjame unos aquí unos saluditos rapidito tenemos aquí Anita Gutiérrez, saludos bellas uh, sí. también tenemos a, a oh, Rosy Chávez saludos un tema muy interesante uh, tenemos a arquitecto Eri Sánchez Luque qué bueno verlas de nuevo uh, y luego dice un abrazo a los tres Ok. Uh, una algo que yo te quería pre preguntar Fernando dime bueno, ya no ya nos has explicado todo esto eh, antes de que, que te pregunte Sí, que aquí las personas que nos están viendo, si tienen ustedes algún tipo de experiencia con constelaciones, o han estado en una, o quieren estar en una, y, y si ya estuvieron, ¿qué, qué sintieron? O si, si tienen más preguntas, obviamente aquí tenemos a súper experto Fernando que nos puede aclarar sí. muchísimas uh, esas dudas que tenemos acerca de las constelaciones. Yo he ido a, a varias ya, ¿verdad, Fer, contigo? Y al principio llegas como. Vagondeando. <laughs> <laughs> o sea, al principio llegas porque no sabes, nunca, nunca, tú nunca has estado en eso, pero yo sí tengo que decir que en cada una de las que he estado contigo, o sea, ah, hay un cambio, o sea, no al de otro día, ¿no? Pero ha, ha, ha habido, hay un cambio, entonces, y, y eso te ayuda mucho porque es como, yo lo veo de esta manera, estás moviendo piezas de, piezas de rompecabezas de alguna manera, ¿no? para uh -huh. tu favor, porque como dijiste tú, sí, o sea, tal vez tenemos esas uh, lealtades inconscientes, pero tenemos y a veces, a lo mejor muy en el fondo, como uh, podemos sentir como, soy culpable o me siento culpable, o sea, no, porque, o sea, ahora sí, lo que vivió la abuela, la tatarabuela o quien sea, o sea... Fue su momento, fue su aprendizaje. Ahora yo tengo, o sea, si tengo la conciencia y tengo esas ganas de hacerlo diferente, o sea, la única persona con la que yo puedo trabajar es conmigo misma y es para mi propio beneficio, ¿no? Uh -huh. De alguna manera. Y, y a los que tenemos hijos, es para beneficio a tus hijos igual, porque ya estás como limpiando el camino. Sí, de hecho, eh, yo siempre digo que la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es, es tomar conciencia de tu propio proceso, ¿no? Y eh, de los procesos que arrastras del sistema familiar, porque les estarás liberando de que ellos también, en un determinado momento, tengan que salvarte, ¿eh? replicando tus propios procesos para hacértelos ver. Entonces, las constelaciones eh, familiares y sistémicas nos ayudan precisamente a ver. Eh, ¿Cuáles son esas sí eso, ese, esos caprichos? Porque muchas veces eh, lo, lo, se vive de esta, de esta manera, ¿no? Eh, vivimos, vivimos muchas veces en la cultura del dolor, ¿no? En la cultura del sufrimiento. Eh, no, sé, no sé si la gente opinará igual que yo ¿eh? o vosotras mismas, ¿eh? pero eh, no nos han enseñado a hacer nuestra vida, a, a empoderarnos, a tomar conciencia y responsabilidad de nosotros mismos, ¿no? Generalmente es siempre, bueno... Pues esto aprendemos a vivir a, a medida que vamos avanzando. ¿no? Eh, y, y casi sin darnos cuenta, acabamos eh, como replicando cosas que están en, nuestros, sí, en nuestro sistema. Eh, esto, fíjate, eh, y generalmente eh, se repite lo bueno, pero lo no tan bueno también. ¿eh? Es decir, por ejemplo, si un ancestro tuyo... Pues, eh, por ejemplo, pues tenía muchísimo dinero y era una persona pues eh, exitosa en los negocios, y tú adoptas ese, ese, ese patrón, bueno, es un patrón positivo. Es decir, uh -huh. los patrones también pueden ser maravillosos y también te pueden traer cosas buenas, ¿sí? Pero claro, el problema viene cuando te estás solidarizando, pues, eh, por ejemplo, pues, eh, con, con procesos de, de muchísimo dolor. Pues no hablarte con un hijo, por ejemplo, ¿eh? como a lo mejor tu abuela dejó de hablarse con tu madre, por ejemplo. ¿Sabes? Eh? Eh, o cuando hay, eh, cuando hay eh, enfermedades que se repiten, por ejemplo, eh, en, en, de generación a generación, eh, esto, una enfermedad, es un síntoma de que hay algo que no, que no está puesto en conciencia. Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, pues en constelaciones eh, familiares eh, podemos trabajar en esta, en esta línea, siempre desde, desde bueno, entender lo que pasa y, y darle un lugar nutritivo en nuestra historia personal y familiar. Fernando, ahorita acabas de decir algo que, que sí. me llamó la atención en cuanto a, por ejemplo, si yo trabajo este, constelaciones o otro tipo de cosas, ¿no? Yo puedo cortar eh, como estos patrones para mis hijos en un momento dado o se, obviamente como se reordena, o sea, tú de hacer una, una constelación se van a ordenar las cosas y pues hay cambios, hay movimiento porque es un proceso wow. también, ¿no? Como cualquier proceso que obvio también depende de uno que toda la información que nos digan, uh -huh. bueno, nosotros también la queramos este, aceptar y trabajar y no quedarnos en ese dolor que dices tú, no de la culpa o algo, ¿no? Uh -huh. Pero a lo que voy es, tú comentabas ahorita que si uno trabaja también puede como quitar o cortar esas, esas uh, herencias o eso que va, esas lealtades que a lo mejor mis hijos o, o quienes vienen en generaciones hacia abajo. Este, ya no repitan, o también van a, tra o van a ser algunas las que yo trabajé o algo, y pues también ellos traen sus propias, digo, cada individuo me imagino que trae sus propias cosas a trabajar, a aprender, y a muchas, y a hacer conciencia, más que nada, ¿no? Sí, mira, esto que, que estás comentando es súper, súper brutal. Porque muchas veces estamos eh, haciendo un ejercicio de, de constelaciones, eh, y pues viene, viene mucha gente que lleva constelando varios años, ¿eh? okay. diferentes temas. Y, y muchas veces eh, la gente se sorprende porque volvemos a abrir un, un tema. Determinado, que a lo mejor ya han constelado previamente, y dicen, yo creía que ese patrón lo había, lo había borrado, ¿Eh? o yo pensaba que al haber trabajado este, este patrón, ya mi hijo eh, ya estaría absolutamente liberado de, de esta historia. ¿Eh? A ver, esto, esto es un poco polémico, lo que, voy a, lo que voy a comentar, pero creo que tiene muchísimo sentido. Y es que, en el fondo, ¿eh? el, el patrón no lo borras porque el patrón forma parte de la historia de tu sistema familiar. Uh -huh. Lo que borras es la inconsciencia que tú tienes en relación al patrón. ¿Eh? Uh -huh. Es decir, uf, claro, ahí viene el tema. ¿Por ya. qué? Porque lo que ha sucedido no, no lo puedes borrar, no lo puedes eliminar, erradicar, tú no puedes eh, erradicar la historia de tu abuela. ¿eh? ¿Eh? Lo que sí que puedes hacer es, si estás viendo que estás replicando la historia de esta abuela, pues bueno, pues pongo conciencia ¿eh? en relación al patrón ¿eh? y no me dejo arrastrar por la historia de mi abuela. De esta manera, ¿eh? Eh, lo que estás haciendo es evitar que tu hijo te replique que tú estás, eh, bueno, pues comportándote como tu abuela, por ejemplo. Mm. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, tomando tu conciencia, estás atenuando el impacto del patrón en las siguientes generaciones, incluso sanando la inconsciencia de ese sistema en relación a ese patrón. ¿Mm? Entonces, claro, es, es muy poderoso, eh, porque uno de los principios de constelaciones es que hay que aceptar lo que, lo que hay. Y si en tu sistema familiar pues, hay pues, eh, circunstancias de mucho dolor, no las puedes borrar. Pero sí que puedes decir, decir, bueno, pues yo me responsabilizo de vivir mi vida desde un grado de conciencia que me permita no estar continuamente. Pues bueno, cayendo otra vez en, la misma, en las mismas historias. Por respeto a mí, por respeto a mis, a mis siguientes generaciones, porque la medida en que tú no pones orden y conciencia en tu corazón acerca de esos patrones dolorosos, tus hijos adoptarán el papel de salvadores tuyos. ¿Sabes? Entonces lo replicarán para hacértelo ver. Exacto. Ahí va a venir. Sí, ahorita sí. sea, antes de que digan nada más, ahorita lo último que dijo Fernando, este que sepan las personas que, que están llegando a escuchar que todo eso que, que comenta, por ejemplo, que los hijos pueden eh, hacer esa lealtad con el papá decir ay, bueno, lo voy a sacar de aquí, todo es inconsciente, ¿no? No es como algo que ellos decidan de porque lo estoy viendo y ay pobrecito mi papá o mi mamá, y lo voy a querer sacar de aquí sino todo es todas estas son cosas inconscientes y que como dices tú ahorita ya me aclaraste la, la idea que yo tenía, ok, entonces es donde yo quiero que, que se abra esa conciencia y decir de qué manera elijo vivir este también con esta información, ¿no? Si yo sé sí. que este patrón de conducta me surge cuando sucede X cosa, pero sé de dónde viene o la raíz o para qué viene, entonces empiezo a hilar todo, ¿no? Y empiezo como a aprender a vivir no con eso de que sea malo sino a ok entonces si esto es lo que yo tenía que aprender o esto viene de esta parte o de esta persona de esta raíz este problema uh -huh. entonces voy viendo de qué manera ahora quiero elijo no también eh, claro y esto pero... que estás diciendo es muy es muy importante porque muchas veces para poder hacer las cosas de una manera diferente de tu sistema familiar te tienes que despegar un poco de cómo se han venido haciendo las cosas. Sí. Entonces tú puedas incluso, eh, cuando estás haciendo un ejercicio de constelaciones familiares, eh, eh, aumentar un poquito tu conciencia, tu visión, ¿no? eh, y los demás pueden ver mm, que eh, estás cambiando algo, ¿sabes? Sí. Eh, te, te sienten como extraña, como lejana, porque tú estás haciendo las cosas de una manera distinta. Sí. Hay, una, hay una película que yo os voy a recomendar que es brutal, eh, que es preciosa además. Esta película en español, aquí en España la tradujeron, el título es Coco. Eh, que, que además eh, cuenta la historia de México, de, de, un niño, de un niño con una guitarra que quiere ser cantante y, y tal. Eh, y, y precisamente eso, ¿no? él no quería seguir con los patrones eh, de, su, de su sistema familiar, ¿no? eh, que había una tradición para, para dedicarse a una cosa muy determinada, él quería ser guitarrista. ¿eh? Entonces, eh, bueno, cuenta la historia eh, precisamente de, de cómo eh, el apostar por uno mismo es lo que te lleva precisamente a, a poder disfrutar de la vida más allá de... De, de tus ancestros ¿no? eh, y de lo que han vivido tus ancestros. Eh, y esto es verdaderamente importante porque al final la ma mejor manera de honrar la vida que nuestros ancestros nos han dado es gozándola a tope, ¿sí? no hundiéndonos en su dolor y en su, en su drama y en sus circunstancias ya vividas, replicando otra vez lo mismo y lo mismo. ¿eh? Así, Así es. que hay que tomar mucha conciencia. Oye, pero fíjate que yo creo que me conoces bien, ¿no? Fer? Pero yo creo que sí. me ah, uno, uno de sí. los, ah, Pero cuando tú vas a entrar en estos en estos procesos de constelación, uh -huh. o sea, ojalá que a los dos días te levantaras y dijeras, wow. El mundo es diferente. ahora Hay de no. todo, ¿eh? Hay de oh, todo. Sí. Ah, bueno, pues ¿eh? como me conoces, tú sabes cómo soy yo. ¿no? <risa> <risa> Pero muchas veces es como, <laughs> hay un proceso, al menos en mi parte, uh, sí. de mí y Gabriela, que de repente, uh, no sé, tiene que ver como la profundidad de la constelación o la energía que cambiaste o, o que, como dices tú, hay de todo. Pero muchas veces este tipo de cosas te pueden llevar a... A, a un lugar muy oscuro por un momento, un lugar que estás ahí, muy oscuro en el momento, porque claro que llegas ahí, pero es un momento, yo lo veo como como ese lugar oscuro que llegas a punto del amanecer, ¿no? Estás ahí y de repente está, o sea, siento que me voy a quedar aquí, no, es el, ese momento antes de que salga el sol, te quedas ahí por un, un ratito, ¿no? Entonces, como ahorita me explicas, no les pasa a todos nomás les pasa a las raras como yo, así, ¿no? a las especiales como yo. Ay, a ver. Pero ¿cómo, eh, cómo funciona, es dependiendo de la persona, lo que estás constelando, el problema que estás resolviendo, a qué de se debe esto. Es una mezcla de todo, bajo mi punto de vista. Mira, yo en estos años que llevo trabajando con constelaciones, eh, me, he visto, me he visto de todo. He visto, por ejemplo, gente que... Eh, Allí mismo, en la, en la propia constelación, tiene un estallido emocional porque se da cuenta de algo muy difícil y de pronto toman una, una conciencia verdaderamente maravillosa y al terminar la constelación les ha cambiado la configuración de la cara. Es decir, hay, hay como un, una, una mayor luz, hay una mayor... No sé, sí, conciencia al fin y al cabo, ¿no? Es, es impresionante. Hay otras veces que, como lo que tú estás diciendo, eh, terminas la constelación y en los días posteriores estás como removida, estás en un, en un pozo incluso. Y esto está muy bien, porque eso significa que eh, tu alma se ha dado cuenta de que eh, ese patrón doloroso o esa situación ya no la quiere seguir sosteniendo. Entonces eh, puede haber desorientación, puede haber una crisis, puede haber una sensación de angustia. ¿Por qué? Porque me tengo que reconocer en otra cosa. Es decir, eh, ya me he dejado de apoyar en, esto, en este patrón que, estaba, que, que me estaba llevando a este problema que acabo de constelar. Entonces hay un movimiento del alma. En, 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 en el cual hay incertidumbre, hay eh, claro, a ver qué va a pasar conmigo de alguna sí, forma, claro. Sí. Entonces, bueno, este también es un, un caso típico, ¿no? De personas que se llevan un impacto días posteriores, ¿no? Y luego también, y esto es muy importante tenerlo en consideración eh, y lo quería dejar claro en el en el directo. Las constelaciones no no son algo mágico. ¿eh? Sí. Eh, la verdadera potencia de una de una constelación eh, Radica, te diría, fíjate, eh, un 10% o 15% como mucho en la habilidad del constelador, por supuesto, eh, porque hay que saber hacer las constelaciones de una manera profesional, adecuada, ordenada y, y tal. Y luego, por otra parte, en torno a un 85-90%. Depende de cómo la persona eh, quiera poner conciencia. Eh, es decir, de cómo la persona se permita eh, esa... Esa apertura de la mirada. Porque yo en la, en la misma tarde he constelado cinco o seis constelaciones eh, y te puedo decir que ha, ha habido personas que han estado preparadas para, para adoptar esa conciencia y transformar muchas cosas en una sola constelación y otras constelaciones que por muy bien que desarrolles la constelación si la persona no está, está negada o, o no está preparada o o todavía tiene muchos códigos de fidelidad inconscientes, uh -huh. no, no, se, no se lo va a permitir, no se lo quiere permitir. Entonces, no quiero que se quede la gente con la imagen de que una constelación tú vas ¿eh? y te resuelven la vida y uh -huh. todos tus todo problemas se solucionan. No funciona de esa manera. Hay que poner muchísima conciencia, hay que tener mucho compromiso con lo que va a salir en relación a la constelación. ¿eh? Es, es, Depende mucho de la persona que va a ir a constelar, como lo acabas de decir. Sí, ¿no? por supuesto. Puedes estar preparado, puedes no estar preparado, o puedes estar negado a querer aceptar información, ¿no? Porque cuando estás negado, y muchas veces eh, hay personas, porque yo no lo considero, iba a decir, habemos, pero no, que, que van en busca de este quiero este resolver una situación, ¿no? Y van y buscan herramientas o técnicas con otras personas, pero muy, muy adentro de ellos no quieren mejorarla. Entonces es cuando a lo mejor salgo de aquí y digo, no, ni me sirvió porque mira, no tuve nada. Entonces es esa parte también de que nos corresponde a nosotros el, cuando vamos a, en este caso, a, a constelar y decir, ok, uh -huh. la información la acepto, voy preparada, realmente hay apertura en mí porque quiero que cambie eso a lo que vine a constelar, ¿no? Y va a depender muchísimo uh -huh. de que, pues sí, de esa palabra que tú dices, que apertura uh -huh. la que yo traigo ya desde antes para aceptar, para escucharte lo que, me, lo que me vas a decir en cuanto a lo mejor qué puedo seguir haciendo para seguir trabajando o moviendo energía y todo lo demás. Sí, desde luego que hay que tener muchísima voluntad, eh, porque... Claro, tú cuando haces una constelación vas a vivir una incomodidad desde el alma, ¿eh? es decir, vas a vivir un shock, ¿eh? porque, claro, fíjate lo que estábamos comentando al principio del directo, ¿eh? Eh, si tú vienes a constelar es porque tienes un problema que te está afectando, ¿eh? Eh, un problema que te está afectando y que hay un montón de elementos invisibles que están nutriendo ese problema. Entonces, claro, cuando empezamos a tomar conciencia de cuáles son esos elementos eh, que están añadiendo leña al fuego, eh, pues eh, claro, mmm, no queda otra eh, que... Despertar conciencia y decir, vale, pues es que fíjate, es que ahí hay un tema difícil, ahí hay un secreto familiar que es complicado y que también inconscientemente está alimentando esta, esta historia. Ahí hay un patrón doloroso, ahí hay un excluido, ahí hay, hay cosas que son muy difíciles. Pero vamos, en las constelaciones eh, vamos, es que se. Sí. Se, se, podemos vivir unos procesos catárticos verdaderamente transformadores y hay que tener el valor de entrar en esa catarsis de, de conciencia y, sobre todo, hay que mirar las cosas desde la humildad. De bueno, si tengo este problema es porque a lo mejor hay una parte de mí que no, no se está haciendo eso. cargo de esto y eso es difícil eso. a veces. Pero también yo creo que cuando tú vas a consolar pues que uh -huh. estás listo para un cambio. O sea, porque yo siento que uh, cuando, cuando, así lo veo yo siempre de una parte más espiritual, cuando estás en el momento perfecto para ti, llega como uh -huh. esa parte. Entonces... Porque lo único, si vas a ver qué onda, como decimos en México, a ver qué, qué pasa, pues estás perdiendo tiempo y dinero y te vas súper, me explico, y no Entonces, <laughs> yo casi pienso y estoy casi segura desde mi opinión, que estás en el momento perfecto cuando tú decides ir a constelar, porque llegó el momento de hacer un cambio profundo desde el alma, no nomás superficial, ¿no? Y los cambios desde el alma son los que realmente te dan esa transformación. Déjame irme, oh, porque tenemos muchos, muchos mensajitos aquí, ¿ok? El, no, Déjame dice, muy interesante, gracias por compartir, esta es Alejandra Salazar, tenemos uh, sí, espérame, Pauni. saludos y excelente inicio, excelente inicio Berta Coronado, este es lo quiero leer tú lees el siguiente, que okay. dice me llamó la atención, dice Maribel Negrete Ojeda ahí, es, ahí está en el closet como la película de Intensamente, que en una parte oscura de su cerebro estaba el payaso y lo llamaban los buscapleitos es, jaja, ese fue como un ejemplo. Ok. okay. Sí, uh, cuando Fernando comentaba esta, bueno, estábamos comentando esta parte de, de lo que repetíamos y lo que había en, en nosotros dentro, ¿no? En el inconsciente, uh -huh. hizo referencia a la, a la película de Sí, y hay una película aquí que ella también, que Maribel, que es Maribel Negrete Ojea, sí, que toda. tú dices algo como de coco, uh, sí. que habla sobre eso. Ella dice también aquí, déjame leerte, Maribel dice, y la y la de intensamente seguía un patrón dirigido a una sola emoción bruja de Netflix también o sea Ajá. hay una película que se llama bruja okay también sería padre como pues verla, queremos... no ah, si ¿sí quieres ver los demás Pauni sí déjame te ayudo eh, acá tenemos un saludo Mercedes dice interesante gracias por estar también Varónía Escalante Muchas gracias también por estar. Y acá también otra vez Mercedes dice, un verdadero despertar de conciencia. Aquí ¿sí hizo, ¿eh? De hecho es, es el despertar, o sea, a lo que estoy escuchando todo y toda la información que estoy recibiendo, realmente es esto, o sea, despertar conciencia. Y, y de ahí, pues, uf, se mueven muchísimas cosas, ¿no? Cuando uno hace, hace eso. A ver, vamos hmm, a ver. De hecho, ¿para qué estamos en la vida si no es para eso? Sí, para aprender de todo lo que esta experiencia nos nos trae entonces bueno y el hecho de y por eso las constelaciones familiares eh, trabajan tanto el origen que nos ha dado la vida, que son nuestros ancestros, ¿no? eh, porque gracias a, a las experiencias que ellos no han conseguido trascender, nosotros eh, podemos aprender también de, de esas experiencias. Eh. Pero claro, si no aprendemos de ellas, vamos a cargarlas y a replicarlas. ¿no? Eh, en fin, ahí está el trabajo. Sí. Y, y lo relaciono con lo que te pregunté, y me, ahora me estoy contestando otras cosas, no sé, haciendo mi <laughs> conciencia. ¿no? Lo que te preguntaba de, de, de cuando los hijos o la familia que, que va a venir después, ¿no? Sí, si es cierto, o sea, también, ¿a qué, a qué, a qué viene o a qué venimos no, de ese mundo? Sino, como dices, sino es a despertar esa conciencia, y cada uno traemos nuestras cosas a trabajar, y hay situaciones que no podemos decir. Ay, quisiera que no las vivan mis hijos o mi hermana, mi familia, porque va a ser su propio despertar. Ahora sí, sí, sí. que en otra ocasión platicábamos de esto, creo que era con Gabi, yo no me acuerdo con quién, de, de que a veces hasta que el universo nos da bofetadas y así, o sea, sacudidas, o nos tiene que estar repite y repite algo hasta que decimos, a ver, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué? Porque si no, no despertamos de esa conciencia. Si no seguimos caminando como robots y seguimos haciendo las cosas como siempre. No me va a haber eso. Estoy de acuerdo contigo. Y fíjate, en relación a lo que dices, yo lo que te diría es que eh, al final todos somos maestros de todos. ¿Mm? Uh -huh. Los hijos son grandes maestros de los padres. ¿Mm? ¿Mm? Y todos somos hijos de alguien, al fin y al cabo. ¿no? En el momento en que tú observes que tu hijo, que tu hija, trata de salvarte, ¿Mm? uh -huh. ¿Eh? Dices, ah, está viendo un dolor que yo no, no sé gestionar. ¿Eh? Entonces me lo tengo que trabajar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si tú permites que tu hija venga a salvarte de tu dolor, ¿eh? lo que estás haciendo es que ella se esté colocando como. Una mamá que cuida de su hija, es decir, exacto. ella hace de tu, de tu madre. ¿Eh? Entonces abandona su papel de hija. Exacto. ¿Para qué? Para cuidarte a ti, perdona. ¿Desde cuándo una, una hija tiene que cuidar a una madre? ¿Será al revés? Una madre tiene que cuidar de su hija, ¿no? Porque es la madre la que le ha dado la vida, ¿o no? Exacto, exacto. ¿Eh? Claro, claro, ahí viene, digamos, también esa parte que es, bajo mi punto de vista, educacional. Eh, que evidentemente se puede trabajar con constelaciones, pero luego también está esa otra parte que es absolutamente fundamental, en la que yo estoy viendo que mi hijo está tratando de aliviar un dolor mío y el niño tiene 10 años. Bueno, el niño con 10 años lo que tiene que hacer es jugar, es crecer, es divertirse, es ser niño, no estar pendiente del sufrimiento de un adulto. Entonces, sí, eh, claro, entonces, bueno, yo puedo hablar con mi hijo eh, y le recuerdo que su papel no es salvarme. Una, otra cosa es que se preocupe o, lo, o, que, o que lo vea, vale. Pero otra cosa eh, es que yo permita como padre que él venga a rescatarme. No, perdona. No, 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 no. Me, me, me podría ayudar si estoy pasando por una mala temporada de un psicólogo, de un psicoterapeuta, de alguien que me pueda ayudar. Pero mi hijo no tiene por qué venir a... a no, porque si no, arrastra una parte de mi dolor. Exacto. Entonces también es importante que los padres, eh, en este caso, siguiendo este ejemplo pues aprendan a ser padres, ¿no? y eh, obliguen a los niños a ser niños. Sobre todo cuando son sí. pequeños, por supuesto, en este, en, en este caso. Sabes que es súper importante lo que estás diciendo, por eso qué bueno que estás entre mujeres, porque eso es lo que queremos, aportar contenido de valor. Y a veces no tenemos sí. conciencia de esto hasta que alguien lo oímos de alguien más, ¿no? Porque usualmente, no sé, en, en, pues como en España, pero Latinoamérica a veces pasa mucho, ¿no? Que de repente nos... Re, como las mamás se recargan en los hijos o que el, el esposo murió y el mayor termina siendo el que representa... El papá, entonces es bien importante esta información porque ahí abrimos la conciencia de decir, si ¿cierto?, cada quien tenemos que vivir el rol que nos tocó, pero a veces no lo sabemos. Claro, a veces no se sabe, pero el hecho de que no lo sepas no te exime de la responsabilidad de hacerlo sí, bien. Sí, sí. Claro, exacto, exacto, por supuesto. Exacto. Mira, sí, claro, siguiendo siguiendo esto este caso, porque nosotros estamos hablando un poco desde la teoría, pero siguiendo el caso que has puesto que me parece súper interesante, pues... Es posible que un, pues bueno, pues el, el padre fallezca ¿m? y eh, se quede la, la madre eh, con tres hijos, uh -huh. tres hijos pequeños, uno de 10 años, otro de ocho años, otro de seis años, por ejemplo, ¿no? eh, Y el mayor, generalmente es el mayor, eh, pues eh, se responsabiliza de ayudar a la madre. ¿Sí? ¿Vale? Uh -huh. A ver, pero no te olvides de que tú eres el hijo. Uh -huh. Tú no puedes hacer de protector de tu madre porque la veas sola. Porque si no, volvemos a lo mismo. ¿eh? Puedes estar incurriendo. En que, bueno, pues adoptas el papel del de marido simbólico de tu madre, o incluso del padre de tus hermanos. ¿no? Bueno, es que hay una diferencia, porque después, eh, en la vida adulta, te seguirás sintiendo responsable de cuidar de tus hermanos, aunque tengan 40 o 50 años. Entonces, bueno. si tú no pones conciencia en ese proceso, pues pasa eh, a acarrear con las consecuencias. Otra Exacto. cosa, porque hay que ver cada. Con hay que tener muy. Hay que estudiar el contexto también. Por ejemplo, otra cosa es que. A ver, esto es muy importante. Imagínate que tu padre tiene 90 años y tiene Alzheimer. ¿Vale? Bueno, pues a ver, si es una persona que ya no se vale porque tiene una demencia, un Alzheimer, muy importante, una enfermedad degenerativa. Que le hace dependiente, tú, como hijo, tienes que cuidar a tu padre, por claro. supuesto. En ese caso sí, porque es un caso extremo, hay una enfermedad por medio, tienes que buscar una, una solución para atender a esa persona, no la vas a abandonar, no le vas a decir, papá, yo me voy a hacer mi vida a Dios, claro, sí. <laughs> por supuesto. En este, en este, hay que ver el contexto, pero los niños, eh, siguiendo el caso anterior. Tienen que ser niños, no pueden estar eh, haciendo de maridos simbólicos de, ni, ma sí. ni de mamá ni de papá. Hombre, ¿esto qué es? ¿Sabes? Oye, Fer, aquí te voy a, así voy a meter así como un pequeño, así, ¿no? Dime. Chiste, ¿no? Pero si el papá ya tiene 90, tú ya tienes como set, no, 75, 80, o sea, ya no tienes, ya no tienes vida que hacer. <laughs> No, no es siempre te, en vida. Te, te Mira, hay, un, hay un comentario que me gusta y una pregunta. Dice, saludos y bendiciones para todos de Reina. Eh, desde Saltillo, Coahuila, excelente exponencia y el invitado de lujo. Dice, después de ser conscientes, ¿qué sigue? ¿Cómo podemos manejar las emociones ya que puede ser algo muy fuerte? Pues ahí está eh, la gran cuestión. ¿eh? Es decir, porque cuando yo me despierto conciencia... Que es que este término, este término está, está bastante, bastante mal entendido. Despertar conciencia es importante, por supuesto, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es cómo tú gestionas el despertar de conciencia. ¿Mm? ¿Eh? Porque, claro, es posible, como está diciendo nuestra, nuestra amiga, ¿no? que eh, te das cuenta de algo ¿no? ¿Eh? y te supera, ¿eh? entras eh, a lo mejor en un miedo atroz o de pronto entras en una catarsis emocional que, bueno, un, un sofoco, un parraque, un sopapo, sí. un, un como, como, como un proceso que es indigerible al fin y al cabo, ¿no? Una ansiedad. Claro, entonces tú también tienes que aprender a desarrollar tu propia inteligencia emocional para, eh, bueno, pues poder afrontar. Eh, todo, todo aquello de lo que te des cuenta. Porque fíjate, yo siempre digo que eh, las, las personas más conscientes son las que más sufren, al fin y al cabo, porque se dan cuenta de las, de las cosas. ¿no? Eh, entonces, eh, o, o estamos respaldados. Eh, por una fortaleza emocional, eh, o, o utilizamos técnicas, o desarrollamos habilidades de gestión emocional, o no vas a poder digerir todo aquello que te, que te sucede. Es, es difícil. Por eso, el acompañamiento terapéutico en un proceso de conciencia eh, puede resultar muy útil. Esto es, es importante. Así es. Claro. Así es. Claro. Uh, Tenemos a. Uh... Tenemos aquí otro mensajito que dice, creo que ya, no sé si lo leíste, Pauni, que dice, Mercedes Alazar Abreu, un verdadero despertar de la conciencia. Ok, déjame ver aquí rapidito. Saludos a Roberto Morten, saludos desde Sonora, mi Roberto. Ahí ahí empezó todo, Roberto, ¿no? Ahí es donde conocía a Diego, ¿no? Ah, tenemos también, a ver, déjame ver aquí. Uh, Francisco, uh, saludos desde Villa Hidalgo, Jalisco, Prima, o sea yo uh, saludo, <laughs> querido primo uh, si ven aquí, ya le dices el de Reina Pris, ¿verdad? Sí, sí, sí es el que acabo de leer okay. eh, Irasema, tenemos a Iracema que dice, hermosa mi pao. ay súper tema interesante y saludos ok, um, pues um, se nos está acabando el tiempo si tienen algunas preguntas, pues aquí estamos aquí tienen al experto para para que se los pueda, se lo pueda contestar una, una cosa Fernando tú cosa constelaciones siempre o llega o, yo sé siempre tenemos que estar trabajando algo no pero qué tan qué tanto las recomiendas en, en qué tanto las recomiendas o cada vez que sientas que tienes algo que, que como que no avanza que no que te molesta ¿Cuándo recomiendas después de haber constelado varias cosas que digas tú sabes que pues sí es algo que lo vas a tener que hacer pues hasta, hasta siempre bueno, hasta siempre. A ver, te, te cuento. Eh, yo creo que lo, lo importante es dejárselo sentir. ¿Eh? Es decir, hay gente que, bueno, hace una constelación. ¿eh? Y hasta dentro de cuatro o cinco meses, pues no se siente preparada para hacer otra. Y está bien. Es decir, no, es decir, no por mucho constelar, se sana antes, ni se sana más porque dependerá de tu grado de madurez y de tu grado de conciencia, recordemos. Lo que sí que desaconsejo es estar constelando muy repetidamente, es siempre el mismo tema, ¿de acuerdo? Porque tú tienes que dejar que el orden a nivel invisible a nivel inconsciente, eh, eh, se, se arraigue. Okay. Eh, esto es importante. Eh, y te tienes que dar también el tiempo para cambiar hábitos, cambiar creencias, gestionar, mm. eh, cambiar comportamientos. Eh, porque y si siempre estás moviendo el tema, pff, pues no oh, te okay. estás dando la oportunidad de asentarlo de una manera distinta. Tenemos otro aquí, dice Reina Ruiz, gracias por las respuestas y a los coaches que nos acompaña y ayuda de nada. Para eso estamos, ¿no? Para eso lo que queremos, dar un granito de arena para que la gente pueda tener este tipo de información y así saber que, que se pueden cambiar las cosas, ¿no? Porque muchas veces pues no sabes ni, ni dónde buscar y quién te puede ayudar, pero yo creo otra vez que todo llega en momento perfecto, ¿no? De, de, de tu transformación, cuando es tu tiempo, ¿no? Yo um, si... una pregunta, Fer, para ti. Maribel dice, ¿cómo, ¿cómo se constela? ¿Cómo se constela? Bueno, pues, a ver, eh, como he comentado antes eh, nos eh, reunimos un, un grupo de, de personas ¿no? y algunas de esas personas eh, van a trabajar un, un tema. entonces yo me reúno, hablo desde mi experiencia, me reúno con ellas unos días, unos días antes, para que me cuenten un poquito el tema de su constelación. y eh, cuando nos reunimos el, el grupo, pues eh, en base digamos al problema, yo le digo a la persona que eh, saquen una serie de representantes. ¿eh? Que representen los elementos más importantes del, de, del problema. ¿no? Por ejemplo, tengo una mala relación con, con mi hijo. ¿Mm? Por ejemplo, entonces sacaríamos una persona que representase a, pues en este caso a ti ¿eh? y a tu hijo. Y vamos a ver ¿eh? cuál es la dinámica invisible que está habiendo ahí. A lo mejor el problema que tienes con tu hijo, fíjate, me lo invento. Pues resulta ¿eh? que no tiene que ver contigo, sino. sino con el tipo de relación que tienes con el padre de tu hijo, por ejemplo. ¿eh? Entonces, si tú, por ejemplo, no te llevas bien con el padre de tu hijo, es posible que tu hijo te lo haga ver teniendo una mala relación contigo, por ejemplo. ¿eh? Entonces, ¿eh? hay que poner orden, hay que poner conciencia, ¿no? Y los consteladores ap aplicamos en el desarrollo de la constelación una serie de principios sistémicos para restablecer la conciencia, restablecer el orden ¿eh? en, esa, sí, en, en esa situación. Sí, eh, hay que saber hacerlo bien. De hecho, si os interesa el tema de las constelaciones sistémicas, en mi canal de YouTube tenéis eh, más de 15 vídeos hablando de, de constelaciones eh, y de todas, estas, de todas estas cosas. Y a lo largo de los próximos días seguiré sacando contenido. Así mm -hmm. es. Um, algún, déjame ver si hay otra pregunta. Paoli. No es una por acá, ¿no? ¿Verdad? Uh, tenemos, un, aquí tenemos a alguien que dice, tenemos que vivir el aquí y el ahora siendo muy conscientes de, los, de nuestros actos y es Mercedes Salazar Abreu Totalmente Así. de acuerdo Aquí preguntaba este, Reina Ruiz, este, Gaby que si a los coaches ¿quién nos acompaña? Y Gaby, no. pues, ahorita Gaby va, va, creo que puede también desde su experiencia con, con esto de las constelaciones por ejemplo, uh -huh. ella es coach y, y oh, Fernando okay. ha sido su, su guía o su acompañante en esos Así meses. es. Bueno. Acompañantes también. Claro. Yo creo que, que seas coach, seas arquitecto, seas ingeniero, seguimos siendo humanos. Necesitamos ayuda. O sea, y, y más si estás en este camino de, de crecimiento, tanto espiritual como persona. Siempre... Uh, yo lo veo de esta manera y yo agradezco mucho porque yo sé que en el momento perfecto van llegando las personas que me van ayudando a, a, a ir caminando hacia adelante, ¿no? Entonces, um, como le digo, soy mamá, soy coach, soy muchas cosas, pero eso... No tiene que ver nada con que yo también tengo emociones, con que yo también tengo mi, mis días, mis momentos bajos, mis momentos de oscuridad, mis momentos de mucha luz, porque al final del camino seguimos siendo sí, humanos. Sí. A veces pueden ver, podemos decir, no, pues es que ellos son coaches, él, él, el Fernando, es un constelador, Pauni, lo que tú quieras, pero tenemos, seguimos siendo humanos y siempre al final del camino, siempre lo digo yo, tenemos cosas malas y cosas buenas y no se nos va, o sea, lo, lo que tenemos es que equilibrar nuestra parte oscura con nuestra parte de luz. Entonces, ahí mi manera de verlo es cuando llegan personas como Fernando, ¿no? Que te ayudan, que, que Fernando, pues, ya tengo más de un año y medio um, con él y, y te, son como un norte, es una luz en el camino, ¿me entiendes? Que te dicen, hey, espérate, por aquí, por, por aquí se debe ir, ¿no? Y, y, y me imagino que fernando igual tiene sus horas bajas y sus horas altas totalmente igual que... entonces estamos aquí como apoyos de todos no entonces yo creo que y las personas correctas llegan en el momento perfecto para ti en el momento que, que tienes que dar un, un salto que ir a otro nivel eh, consciente de tu conciencia de tu de, 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 de tu nivel emocional no entonces Claro, o sea, nunca vamos a dejar de seguir limpiando, ¿no? Nunca, o sea, estamos aquí para arreglar muchas cosas y vamos a seguir trabajando, trabajando, trabajando y personas como Fernando pues están ahí también para para en este proceso. Claro que sí. Eh, yo cuando he necesitado un terapeuta, pues he sido el primero en buscarlo. ¿eh? Eh, por supuesto, cuando he necesitado eh, asesoramiento profesional también lo he buscado, porque, a ver, volvemos a lo mismo, las constelaciones, otra de las cosas que tiene, es que mm, te, te, te permiten es, eh, ampliar tu conciencia porque eh, tú, cuando estás viendo tu constelación, estás fuera del problema, estás viendo lo que pasa. ¿Eh? cuando tú estás dentro de un problema tú pierdes la perspectiva ¿eh? muchas veces porque formas parte del problema y en la, en la constelación como lo que se está representando se está representando delante de ti ¿eh? Eh, tienes ese efecto de vista de pájaro ¿eh? y, uh -huh. y te puedes claro te puedes despegar de esa de esa visión eh, tan tan cercana cuando tienes un problema aquí el problema no lo ves entero ¿eh? necesitas eh, bueno pues claro perspectiva y es lo que, que también te da la constelación ¿eh? Así es, tenemos un, ya, ya casi, tenemos como dos minutos, tenemos un, aquí un último comentario, lo vamos a leer Fernando y dice Reina Ruiz, gran responsabilidad que tenemos, por, pero unidos podemos lograr hacer un cambio en la vida de alguien. Mi admiración, respeto y agradecimiento a todos esos seres de luz como Pau, Gaby y Ángel y todos nuestros colegas en especial a Diego Castro ay qué bonitas palabras muchísimas gracias Reina Ruiz por, por estar aquí y sí la verdad que sí todos vamos a siempre vamos a tener personas a, en, en nuestro camino que se van a ir a, añadiendo a nuestro crecimiento no entonces pues um, Fer se nos, ya se nos fue el ya está ya. Hacer se me hace cortísimo, hora? siempre se me hace cortísimo. Son, son las tres y media de la mañana, pero se me hace cortísimo. Donde pues seguimos, así, ¿no? ah, seguimos, seguimos. Ya para que llegue al, a desayunar ahorita. Claro, ya lo, para lo que queda. Ya para lo que sí, queda, sí. Es que ya se vaya directo al desayuno. Así es, así es, así es. Pues muchísimas gracias, Fer. ¿Algo quieras decir? Um, una vez pues, más eh, que nos dices dónde están tus redes sociales, uh, dónde te pueden encontrar en caso que alguien quiera constelar y que se quiera uh, pues, contactar contigo, ¿no? Pues sobre todo actualmente estoy súper activo en mi canal de YouTube. Me podéis encontrar como Fernando Ángel Coronado, o suscribís, activáis la campanita, ¿eh? ahí tenéis más de 500 vídeos de conciencia, de numerología, de constelaciones familiares, de todo lo que queráis. Así que bueno, espero veros allí a, a todos. Ok. Um... Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Fer, esperamos, ya sabes que uh, eres invitado de lujo, aquí tienes tu casa. Ay, gracias. Quieras, ya, que quieras. Y, y pues sabes que no es la última vez, ¿no? Que te haremos que te levantes No, no, en que va. Más en, el, en Un Yo más. Encantado. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas, muchísimas gracias por acompañarnos. Pau, pues, ¿qué puedes decir, Pau, antes de que, que nos despidamos? Pues agradecerle a, a Fernando una vez más y también a las personas que se conectaron, que estuvieron muy activas, estuvieron preguntando. Muchas gracias también. Eh, esperamos que también, si les gustó este programa, pues también compartan, ¿no? Con, con sus amistades, claro. con, con quien sea, con la vecina, con quien sea, para que también esta comunidad se vaya haciendo un poquito más grande y pues esta información pueda llegar a más personas, ¿no? Y, y pues que sigan a Fernando, que sigan a, a Gaby, que me busquen también a mí en las redes sociales y pues sigamos este trabajando nosotros y pues bienvenidas seamos otra vez a estos lunes de entre mujeres entre mujeres bueno de esta manera como dijo Paoni muchísimas muchísimas gracias a todos los que se conectaron y de esta manera pues damos por concluido el programa de hoy agradeciéndoles a cada uno de ustedes que pues nos estuvieron viendo verdad y nos vemos el próximo lunes que tengan feliz inicio de semana. Y esto fue Entre Mujeres. Muchísimas gracias.